Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Deseando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya pues iniciando una sesión, ¿verdad? Número 16. Vamos con prácticamente, ¿verdad? Culminando este evento, ¿verdad? Enfocado a lo que es la parte de tablas dinámicas, ¿verdad? Donde en lo que es la fase intermedia hemos venido desarrollando una serie de tópicos, ¿verdad? Esperando pues que sean de mucha satisfacción para ustedes. Y pues vamos a tratar la manera de correr un poquitito porque, bueno, aún estoy esperando el enlace para que ustedes pues puedan hacer la evaluación, ¿verdad? De lo que es todo el evento. Vamos a esperar indicaciones de los encargados. Mientras tanto, pues vamos a dar inicio. Ahí les he compartido un archivo. Ahí se los compartí en el chat. Si me hacen el favor de descargarlo, ya vienen elaboradas algunas tablas dinámicas porque pretendo cerrar, ¿verdad? Lo que es la temática de tablas dinámicas con un agregado, ¿verdad? A lo que es el tema principal, uno de los temas principales que hemos estado trabajando durante toda esta semana. Vean que desde el día lunes prácticamente hemos venido con tablas dinámicas, el formato de las tablas, la configuración de las mismas, la parte de los estilos, el día de ayer que trabajamos con gráficos y ahora pues quiero ver si nos queda, ¿verdad?, tiempo suficiente. O nos alcanza para poder trabajar con lo que es la parte de campos calculados y tal vez, ¿verdad?, logramos revisar lo que es la parte de la segmentación, ¿verdad? Esto es algo adicional, ¿verdad?, para lo que es la temática y pues que también les va a servir y va a ser pues de mucha utilidad. El tema, ¿verdad?, o la sesión en sí está relacionada a lo que es la parte de los formatos de gráficos. Parte de ello se trabajó el día de ayer con el ejercicio pues que estuvimos desarrollando. Si hay preguntas, si hay dudas en algún punto, solicito, ¿verdad?, que me lo hagan saber de la manera más atenta, ¿verdad? Y pues yo realizo una pausa y tratamos pues en lo posible de solventar tus dudas. Bien, ahí les compartí el archivo mientras lo cargan. Bien. Siempre, ¿verdad? Estamos con el objetivo, ¿verdad?, de hacer uso de las diversas configuraciones para la presentación de información, pero de una manera gráfica, gráfica dinámica, ¿verdad? Esto lo iniciamos el día de ayer haciendo uso de los diversos gráficos dinámicos que se pueden crear. Así es que seguimos, ¿verdad? Siempre pues con parte del mismo objetivo. Al momento que nosotros desarrollamos un gráfico, tenemos la facilidad de poder personalizarlo, de poder hacer uso en primera instancia de la herramienta principal, que es la tabla dinámica. El gráfico dinámico, ¿verdad? Creo que quedamos claros el día de ayer que depende de la tabla dinámica. Entonces, el concepto, ¿verdad?, habla acerca de que el gráfico está basado en los datos de la tabla dinámica y se ajusta automáticamente a ella al momento que nosotros aplicamos filtros. El día de ayer, ¿verdad?, anoche, revisábamos que al aplicar un filtro en un gráfico, la tabla dinámica también es actualizada. Un cambio realizado, pues, en la tabla, el gráfico también se muestra, se actualiza en sí. El resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van anidados. Entonces, con ese tipo de gráfico, nosotros pues nos puede permitir dar a conocer la información de una manera más simple, de una manera más sencilla, para dar a conocer los datos y que estos sean más comprensibles al momento pues de tener una ponencia en base alguna investigación que se haya hecho, algún censo, datos resúmenes que a veces las empresas pues muestran y pues es bastante, bastante útil. Ahora, cuando trabajamos con lo que es la parte de gráficos, usted tiende o puede seleccionar una diversidad de gráficos. Ahora, estos gráficos van a hacer uso dependiendo del tipo de información pues que nosotros estemos controlando, dependiendo pues del tipo de información pues que nosotros estemos
administrando en una tabla dinámica o en la base de datos. Existen gráficos de columnas, de barras, de líneas. Por ejemplo, en el caso de los gráficos de líneas o áreas, ¿verdad? Son bastante buenos para poder mostrar tendencias, para poder graficar información que está relacionada al tiempo, ¿sí? Los gráficos de columnas y barras, pues muchas veces sirven para comparar, para poder visualizar el dato más alto, el dato medio, el dato más bajo, el dato más mínimo. Eso es, ¿verdad? En cuanto a los gráficos de columnas o de barras. En el caso de los circulares, ¿verdad? Estos pues muestran un todo y más que eso van enfocados a la demostración de datos donde se lleva un control de valores en base a porcentajes, ¿sí? Usted lleva pues el control en base a los porcentajes de ventas. Puede hacer uso de este tipo de gráficos circulares para dar a conocer dicha información en base a un todo. Dice que al igual que las tablas dinámicas, hay diversas áreas en el panel. El día de ayer lo veíamos y todavía les mencioné. Este panel está enfocado al gráfico dinámico. Aparece panel campos del gráfico. En el caso de la tabla, aparece campos de la tabla dinámica, donde usted pues, puede modificar los campos, hacer uso del arrastre para colocar los campos dentro de este panel y así pues el gráfico pues también va configurándose. Arrastrar campos tanto dentro o fuera del área del panel, eso nos va a permitir, ¿verdad? Visualizar el gráfico dinámico de una manera pues más factible y los valores, ¿verdad? Se van a ir también visualizando siempre y cuando coincidan. Bien, ese es el panel que se muestra, ¿verdad? Donde usted pues, puede arrastrar los campos, ya sea al área de filtros, al área de leyendas, al área de ejes y al área de valores. Porque también, ¿verdad? Dentro de lo que es el gráfico dinámico, yo puedo realizar cálculos. También lo permite. Podemos filtrar, podemos hacer un cálculo. Ahora bien, note lo siguiente, que en esta sección no aparece el área columnar, sino que él lo convierte a área de leyenda, ¿sí? Es un poco diferente. Si presenta el eje de filtros, la sección eje de categorías X y la sección leyenda, es más que todo la que representa el área columnar. Y luego la sección de valores, donde nosotros pues, podemos colocar aquellos campos numéricos, ¿verdad? Que se van a representar dentro de lo que es el gráfico. Muy bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Estamos bien. Ok, vamos entonces, ¿verdad? A la parte práctica. Ahí está el primer ejercicio. La tabla dinámica pues ya está creada. Ok, bien, dice campo calculado 1. Repito, la tabla dinámica, ¿verdad? En este caso ya está creada. Si usted observa la base de datos que tenemos, ¿verdad? En la hoja que se llama campo calculado, presenta los diversos meses del año, el número de semanas, el tipo de movimiento realizado y la cantidad de movimientos que se han realizado, ¿verdad? En cada uno de los diversos tipos. La tabla dinámica, pues ya está elaborada. Si usted observa,
Si hace clic sobre ella, acá en la sección de campos de tabla, ¿verdad? La información, pues, que está, perdón, el campo que está en la sección de columnas, el campo que está en la sección de filas y el campo, en este caso, la cantidad, haciendo una sumatoria por cada una de ellas. Está determinando, ¿verdad? En esta tabla dinámica, el total por montos. Sí, es el total por montos en base a cada uno de los meses. Un resumen, pues, bien definido en lo que es la tabla dinámica. Muy bien, vamos entonces, ¿verdad?, a realizar el cambio. Vamos a ubicar sobre él, sobre la tabla dinámica. Vamos entonces a la sección diseño. Cambie, por favor, lo que sería el formato de la tabla. Un momentito, ese por favor la sección diseño, cambie por favor el estilo, en primer lugar. En la sección de análisis es donde nosotros vamos a seleccionar, mire, la sección campos y elementos calculados, mire, campos y elementos calculados. Bien, acá donde dice campo calculado es donde nosotros pues podemos definir un nombre, ¿verdad? En primer lugar nosotros vamos a definir un nombre para para el campo pues que vamos a calcular. Seguidamente usted pues puede establecer el tipo de fórmula que desea crear. Mauricio. Hola, gracias. No me aparece a mí esa pestaña de campos y elementos, campos calculados. En la sección de analizar. Analizar tabla dinámica me aparece actualizar, cambiar origen de datos. Voy a dejar que comparte para que usted me comparta. A ver, tal vez está en otro. En este momento le muestro por acá. Compártame. Primero, ajá, uy, que sí, analizar cálculos. Cálculos. Sería, correcto, aquí sería, ¿verdad? Ajá. Ya, y teníamos que poner aquí, perdón. Hasta ahí me quedé. Hasta ahí, bueno, gracias. Ahorita dejamos acá de visualizar. Perdón, estamos revisando pues porque este día pues tenemos el cierre y estábamos coordinando. Ok, bien, entonces estando acá, ¿verdad? Nos vamos a campos y elementos, campo calculado. ¿De acuerdo? Campo calculado. Bien, acá, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos generar un tipo de criterio, ¿verdad? O un tipo de variable que va a tener, pues, la fórmula, lo desarrollamos en la sección de campo. De lo contrario, ¿verdad? Vamos a colocar, perdón, y luego de ello, ¿verdad? Usted, pues, puede definir lo que sería la fórmula. Si usted observa en la sección de campos, tenemos el listado, valga la redundancia, de todos los campos que tiene nuestra base de datos, ¿sí?
y podemos pues también insertar lo que sería el campo en sí. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vamos a colocar? Si usted observa, ¿verdad? La tabla dinámica tiene una totalización. ¿De acuerdo? Tiene una totalización. Vamos entonces a colocar acá porcentaje. Ese va a ser el nombre del campo. Sí, porcentaje. Vamos a calcular el 10%. Vamos a sacar el 10% a las cantidades, ¿sí? Para hacer la práctica. Entonces, acá en porcentaje voy a borrar este cero. Voy a abrir paréntesis. La cantidad por el porcentaje. Ahora, observa por favor lo siguiente. Este tipo de acción yo no lo estoy haciendo en la tabla, sino que lo estoy haciendo en la sección configuración, ¿verdad? En la sección de configuración de análisis, de campo calculado. No se está realizando pues dentro de la tabla dinámica, mucho menos lo estoy definiendo en la base de datos original. Por lo menos hasta el día de ayer habíamos aprendido a hacer uso de la sección de valores para poder sumar, promediar, hacer un conteo. Y el último ejercicio que les dejé, que era el aplicativo para mostrar el valor máximo, ¿sí? Que fue la última tabla dinámica que les solicité el día de ayer. Por lo menos hasta ese punto habíamos aprendido. Ahora, si usted observa, estoy agregando un plus a esta clase donde estamos generando fórmulas, cálculos muy particulares dentro de la tabla dinámica. Bien. Voy a hacer clic en el botón sumar. Ahora, al hacer clic en el botón sumar, no es que va a realizar una sumatoria, sino que este botón va a permitir poder agregar ese campo a la lista de campos, valga la redundancia. ¿Dudas o inquietudes? Bien, aceptar. Observe. Y si usted se fija al lado derecho en el panel de campos, mire, se muestra la suma de las cantidades como dice suma porcentaje. Él lo muestra como suma, pero en sí, dentro de lo que es la fórmula, dentro de lo que es el resultado, aparece como porcentaje. Voy a regresar acá nuevamente a la configuración de campo. Sí, voy a asignarle perdón, aquí a la suma de porcentaje, configuración de campo, formato de número y le voy a asignar porcentaje. Porcentaje. Vamos a ver cómo me lo emite. Ahí está. Me lo emite, ¿verdad? Con el porcentaje de suma. Pero quizás vamos a hacer un cambio. Mire, campos, elementos calculado, campo calculado, porcentaje, voy a modificar, okay, perdón, voy a cerrar. Campo calculado, voy a modificarlo. Porcentaje. Esto es en caso de que nosotros querramos modificar la fórmula. Esto es en caso de que usted quiera modificar la fórmula. Mire, Denise, no era multiplicado por el 10%, ahora tenemos que multiplicarlo por el 20%. Esto es en caso de que queramos modificar. ¿Sí? Modificar. Ahí ya realizó la acción. Aceptar. Mire, ya hizo la actualización de los resultados.
preguntas o inquietudes. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, es pues poder practicar lo que es la parte de los campos calculados dentro de las tablas dinámicas. Si bien, ¿verdad?, nosotros lo hemos visto nada más en lo que es la parte de la suma, promedio, máximos, mínimos, conteo. Y a la tabla dinámica, pues se extiende un poco más, ¿verdad? Hemos añadido una columna más, la cual no la hemos tomado, ojo, no se ha tomado de la base de datos, sino que ese nuevo campo ha sido generado. Bien, preguntas o inquietudes. Bien, vamos a irnos ahora al siguiente, la siguiente hoja de cálculo, que es esta. Cámbiele, por favor, vamos a asignarle acá un título. Insertar unas tres filas más. Coloque, por favor, un texto artístico. Insertar. Word Art. Campo calculado a tablas dinámicas. Campo calculado a tablas dinámicas. Bien, si usted observa, ¿verdad? Tenemos en lo que sería la sección de, al hacer clic sobre la tabla dinámica, pues se muestra, ¿verdad? Al lado derecho, lo que sería en la sección de filas el nombre, en la sección de valores la suma de las ventas, porque eso conlleva, ¿verdad? La base de datos original. La base de datos original, ¿verdad? Tiene pues el control de los vendedores, diversos vendedores con sus ventas que han ido realizando, ¿verdad? Por ejemplo, José, Antonio, Francisco, etcétera. Y pues aquí ya se muestra una totalización por cada uno de ellos. Bien, lo tiene. Vamos a seleccionar, ¿verdad? Nuevamente este análisis, campo, tenemos, ¿verdad? Ahí la sección de campo y también, ¿verdad? La de elemento calculado. Bien, vamos a colocar entonces acá el nombre del campo.
Bien. Vamos a colocarle aquí nuevamente, ¿verdad? Un porcentaje. Porcentaje 2. Y en la fórmula vamos a aplicarle las ventas por el 10%. Las ventas por el 10%. Insertar. No, perdón, le vamos a colocar acá comisión. Comisión, las ventas por el 30%. Sumar. Ahora vamos a agregar otro. Si ya calculamos la comisión, vamos a calcular ahora el pago total. Pago guión bajo total. Pago guión bajo total. ¿A qué sería igual el pago guión bajo total? A la venta, mire, doble clic, más, uy, más la comisión. Cierro paréntesis. Sumar. Aceptar. Observe. Automáticamente se lo generó. En ningún momento usted ha hecho una modificación a la base de datos. En ningún momento, ¿verdad? Lo hemos trabajado directamente en la tabla dinámica, sino que hemos realizado los cálculos a través de la sección de campo calculado. Entonces aquí usted tiene la suma de las ventas, tiene la comisión y el pago total, ¿sí? Ha elaborado todo esto, pues, a partir de la tabla dinámica, no de la base de datos origen. Ahora, si usted observa, ¿se generan nuevos campos? Sí, se van generando, ¿verdad? Porque usted tiene que asignar esos campos a la sección de la configuración de campo calculado. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Ahora, dentro de lo que es la parte de los campos calculados, ¿verdad? Yo acá le estoy dando la herramienta, el inicio de las diversas fórmulas que se pueden realizar, con el objetivo de no limitarnos solamente al total, al max, al min, al promedio, al conteo, sino que también usted puede realizar fórmulas dentro de él. Bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes? No se nos olvide, ¿verdad?, aplicar lo que es la parte del diseño. Como habíamos trabajado el día de ayer, usted pues puede definir acá lo que es la sección diseño, ¿verdad? Definir la, activar filas con bandas. Esto hace que se resalte pues un poco más lo que es la tabla dinámica. Ahorita, Verónica. Aquí está. Campo calculado. Aquí está el cálculo para la comisión. Perdón, acá voy a modificar. Perdón, solo te voy a seleccionar el campo para que vea la fórmula. Ahí está, me avisa. ¿Podría poner el de pago total, por favor? Es suma, ¿verdad? A ver, gracias.
Me avisa si lo tiene. Una vez elaborado el campo, debe de hacer clic en el botón sumar, ¿verdad? Para que se agregue. Aquí, porque se muestra cómo modificar. Porque en caso de que yo realice pues algún cambio, hago clic en el botón modificar para hacer la actualización. Me confirma cuando lo tenga. Ok, muy bien. Entonces, aquí, ¿verdad? Hemos aplicado dos tipos de fórmulas, ¿verdad? Una para calcular la comisión, ¿verdad? Definitiva, el 20 o 30% que le pusimos, ¿verdad? Y el pago total. Ahora bien, otro aspecto que nosotros pudiésemos calcular, no solamente con fórmulas, como el tipo de fórmula que acabamos de hacer, sino que también yo puedo incorporar lo que serían las funciones lógicas, ¿verdad? Esa función lógica sí, que en un momento pues trabajamos y determinar en base, digamos, me dice, mire, pero le vamos a aplicarle mejor el porcentaje al empleado, al vendedor, si tiene pues un porcentaje, o no, perdón, si tiene una venta mayor a 3 mil dólares, le vamos a asignar un tipo de porcentaje. Caso contrario, pues no va a ganar un porcentaje. Bien, veamos la otra cara de la moneda, ya aplicando pues una función lógica para determinar pues ese tipo de cálculo. Vamos a dejar este así. Voy a volver a crear para que para no confundirnos con y ver pues la misma tabla dinámica, voy a crear siempre otra acá abajo. Ubíquese, por favor, sobre la base de datos. Insertar tabla dinámica. Siempre en la hoja existente. La vamos a hacer aquí abajito. Aceptar. ¿Cuáles van a ser los campos? Pues las ventas en el área de valores y en los nombres en la sección de filas. Vale, hemos creado la misma. Lo único que vamos a hacer ahora lo que es el cálculo de la comisión aplicando una función lógica. Bien, estando acá, campos y elementos calculados. En el nombre del campo le vamos a asignar comisión. Bien, la fórmula va a ser igual si abro y cierro paréntesis, igual si abro y cierro paréntesis, pero me voy a colocar dentro del paréntesis. Si la venta, mire, es mayor o igual a 3.000, si la venta es mayor o igual a 3.000, en mi caso es punto y coma, la venta por el 25%. La venta por el 25%. De lo contrario, cero. De lo contrario, cero. Esta es otra perspectiva, ¿verdad? Para poder hacer fórmulas dentro de campos calculados haciendo uso de una función lógica. La función lógica sí, que me determina la prueba lógica, el valor verdadero, si se cumple la prueba lógica, valor falso, en caso de que no se cumpla. Cópielo. Por favor.
¿Lo tiene? Hace clic en el botón sumar para agregar la comisión y luego vamos a hacer clic en el botón aceptar. ¿Sí? Bien, mire, a los únicos que les ha aplicado la comisión es a José, a Juan y a Manuel. ¿Por qué? Porque sus ventas superan los $3,000. ¿Sí? Vamos a asignarle acá a la venta la configuración de campo, número. Agréguele, por favor, en formato moneda. En el anterior, la comisión fue aplicada para todos. ¿Sí? Fue aplicada para todos. En esta solamente está siendo específica para aquellas ventas que superan los $3,000. Es decir, que solamente tres personas, ¿verdad?, es que aplican y pues pueden ganar el porcentaje de comisión. ¿Podría generar aquí el total a ganar o el sueldo neto? Claro que sí, ¿verdad? Aquí mismo pudiese entonces generar el nuevo campo calculado, aquí en esta misma, ubicándome pues sobre la tabla dinámica. Sueldo neto, por ejemplo, que va a ser igual a la venta más, más la comisión. Sumar para agregarla, aceptar. Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿verdad?, los que sí va a variar, ¿sí? ¿Quiénes, cuáles son los empleados, pues, que van a ganar esa comisión, ¿verdad? Y su sueldo, pues, cambia dependiendo, pues, de la venta que se tenga y en base a la fórmula que le hemos asignado. Mauricio. Hola, sí, en este momento a mí me salió un mensaje de error. Veamos. Aquí hay que revisar, ¿verdad? Porque a veces la fórmula puede variar dependiendo de cómo tengamos nosotros nuestra configuración. Puede ser que sea coma o punto y coma, pero muéstreme, vamos a revisar. Muy bien. Bien, ahí puede ver. Se le ha... Solamente, sí veo, solamente hizo doble clic en los campos, ¿verdad? No los escribió. No, de hecho sí lo digité, no sé por qué. Ah, no, pero ya hizo la de la comisión. Sí, la anterior, lo hice normal. Y sí le funcionó, ¿verdad? Sí, me voy acorde con el cuadrito. ¿Será que deja? Tal vez pienso por Por el el espacio. veamos. Ahí me parece. Haga cerrar, quiero ver algo. Cerrar. O tal vez que me tengo que colocar aquí. ¿Sabes? No. No. Tal vez, porque dice, no se puede encontrar el nombre de un elemento. Dice que esté correcto, escrito correctamente. Sí, porque solamente ha hecho doble clic, ¿verdad? En los campos, así como lo mostré. Sí, también lo intenté así. Y como vi que no tenía problema, entonces. Sí. Cierre ahí en la X, primero el mensaje. Haga clic en cerrar. Va, muéstreme otra vez el resultado de la tabla. Ajá, va, ahí está acabado lo que le dio. Va, ubíquese nuevamente. Ahí. No, eso, ajá, insertar campo calculado.
Y aquí dijo Salario, por ejemplo. salario. Baja, borra el cero, abre el paréntesis. La venta, no, Ventas. no, va, bórrela. Haga doble clic en el campo ventas. Más comisión. Así seguido, sin espacio. Sin espacio, haga doble clic en el campo comisión. Yo creo que Ah. ahí está ahí. Doble clic. Ahora cierre paréntesis. Acepto sumar. Mar, ya está. Ah, está. Ah, okay. Con el anterior lo digité y no tuve ningún problema, pero en este sí al parecer no, ¿verdad? Veces puede variar, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo digitamos, porque en ese sentido ya se han fijado que a veces Excel pues es bien especial, ¿verdad? Que Sí. tenemos que colocar exacto cómo está y pues así es como lo reconoce. Porque aquí me agregó como dos comillas, como dos, ¿verdad? El sol y anteriormente no. Entonces sí, ¿verdad? Ese era el detalle. Gracias. Bueno. Bien, no sé, los demás compañeros, si hay alguna duda, si estamos claros hasta el momento con lo que se está trabajando, vea de que la temática pues es, no es tan difícil, ¿verdad? Pero sí se requiere la revisión, ¿verdad? De los diversos tipos de fórmulas o funciones que se pueden crear pues dentro de la tabla dinámica. Un agregado, ¿verdad? Que quería que revisáramos, ¿verdad? Ya teniendo... Aprovechando que tenemos esta tabla dinámica, es la parte de la segmentación de datos. La segmentación de datos, ¿verdad? Es una herramienta similar a lo que sería los filtros, ¿sí? En el caso de los filtros, usted puede especificar qué tipo de información quiere visualizar. Por ejemplo, nosotros acá, dentro de lo que es la tabla dinámica, siempre en la sección de analizar, usted puede hacer uso de insertar segmentación. ¿Qué significa esto? Bueno, segmentar datos me permite a mí como filtrar de una manera más interactiva la información. Y esto permite, ¿verdad? A través de cubos, a través de tablas, poder visualizar la información que yo necesito. Hago clic en segmentar y me pide. ¿Qué quieres segmentar? Los nombres y las ventas, que son los dos únicos campos que tengo sobre la tabla dinámica. Va, mire, usted va a visualizar estos objetos. Va a visualizar estos dos objetos donde ambos están anidados, ¿sí? Ambos están anidados. Aquí yo veo la información, si usted observa, de una manera más gráfica. Y en la parte superior derecha, sobre los nombrecitos, sobre la etiqueta nombre o sobre la etiqueta ventas, se muestra, ¿verdad? El símbolo de filtro con una X. Por ejemplo, yo quiero visualizar la información de Ángel, Francisco y Juan. Mira. Ángel. Presiono Shift y sin soltar voy mostrando Ángel, Antonio y Francisco, los tres. Los tres datos. Si usted observa, se actualizó tanto la tabla dinámica como la segmentación. ¿Ya? Si yo hago clic acá en el botoncito rojo, borro el filtro y visualizo todo. Acá, para poder seleccionar de manera intercalada, presiono la tecla Control y sin soltar, Manuel, mire, Juan y Francisco. Ahí estoy visualizando la información, ¿verdad?, que compete a Juan, Francisco y Manuel. Si usted se fija en cuanto a los valores, vamos a ver Francisco. Si pega con los 2.308. Juan, que muestra los 3.100.
78. Yo creo que quiero, es por el orden, ¿verdad? El orden en cuanto a la visualización de los datos. Manuel, los 3078, que es el segundo, y Juan, 3640. Entonces, esto es segmentar. Es una herramienta pues bastante bonita donde usted visualiza la información pues de una forma más particular, más gráfica, más dinámica aún, en base a lo que es la parte de los filtros, ¿verdad? Son como los gráficos de filtros. Voy a borrar, deseo ver ahora a Juan, Luis y Manuel. Juan, Luis y Manuel. Estoy observando, es que me está mostrando, voy a bajar un poquito más acá. Voy a borrar este filtro, voy a subir, voy a borrar este otro, ahí me muestra todo. A ver, Manuel, ahí me muestra acá los 3078. Luis, los 2000. Juan, 3604. ¿Esto es segmentar? Sí, esto acrede, ¿verdad? La segmentación. Teniendo pues seleccionado cada uno de estos objetos, usted pues puede también en la sección de opciones modificar pues lo que es la parte de los colores, ¿verdad? El diseño de cada uno de ellos, visualizarlo pues de otra manera. ¿Sí? Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Todo está claro, Lip. Okay, gracias. Bien, voy a ir avanzando un poquitito. Me salté a la parte de... Bien, tenemos acá, ¿verdad? El cálculo de campo calculado número 3, ¿verdad? Tenemos esta otra tabla dinámica donde ya pues se tienen, ¿verdad? Creados los valores, tenemos los vendedores y la sumatoria de las unidades y de los importes. Cámbiele por favor el estilo y el diseño a esa tabla dinámica. Primero, antes de crear el campo calculado, vamos a crear primero la segmentación. Va a hacer nuevamente análisis, insertar segmentación. Cree la segmentación, por favor, en base a los vendedores, las unidades y los importes. Aceptar. Vamos a colocar acá los objetos, vendedor y las unidades. Por ejemplo, quiero ver el registro, ¿verdad? De Victoria. Ahí podemos ver las unidades y el importe de cada una de ellas. Quiero ver a Damián. Ya veo pues la información un poco más específica. Si usted se fija, es un poco más gráfica, ¿sí? Similar a los filtros, sí, similar a los filtros. Regreso a la tabla dinámica y tenemos pues los vendedores, las unidades de la sumatoria de unidades
y de importes. Cambie por favor los colores de la segmentación. Bien, vamos a mostrarlos todos, a los tres, Buenas noches, pero quería hacer una pregunta para el grupo. Sí, es que me metí al portal de inglés corporativo y todavía no me aparece mi certificado. No sé si a mi compañero ya le aparece. Hola, buenas noches. Yo creo que tienen que evaluarlo primero, pues, compañero. Sí, porque por ejemplo en mi caso no, todavía no. Yo recuerdo que eso sí lo daban unos días después de que Ah, finalizábamos bueno, el curso. yo pensé que solo yo. No, no. Sí, pero cualquier cosa Perdón, respecto. Eli, solo saber. No se preocupen. Cualquier cosa, pues respecto a ello, ustedes pues pueden preguntar directamente en el grupo, ¿verdad? Ahí están los encargados, los administradores, y son los que les van a actualizar pues los datos una vez hayan completado pues todo el material que está dentro de la plataforma y los laboratorios y y el examen final, ¿verdad? Entonces, es de que estén pendientes para que puedan ver esa información pues ya actualizada. Bien, vamos entonces a hacer un campo calculado, ¿verdad? En esta sección. Vamos a irnos nuevamente a analizar elemento de campo calculado. Le vamos a asignar pues el nombre de nuevamente comisiones. Y la fórmula va a ser de la siguiente manera. El importe, ¿sí? El importe, hagamos doble clic, ¿verdad? Sí lo podemos escribir, pero a veces si nosotros agregamos un espacio antes o después, también puede variar. El importe entre las unidades, cierro paréntesis, por 17. El importe entre las unidades por 17. Sumar y aceptar. Voy a mover un poquitito más a la derecha las segmentaciones. Bien, y está, ¿verdad? La suma de las comisiones. Está en base, ¿verdad? A comisiones.
Bien, voy a colocar nuevamente la función por si alguna persona no lo ha hecho, se quedó. Campos y elementos calculados. Aquí está. Comisiones. Hacemos un clic acá en la sección de el campo de fórmula y ahí está. ¿Estamos? Bien, hacemos aceptar. Y vamos a lo que es la parte de gráfico, avanzando un poquitito más. Y vamos a hacer el último ejercicio. ¿Verdad? Ya acá la tabla dinámica ya está creada. Lo único que necesitamos, pues, es el gráfico dinámico. Para ello vamos a utilizar un gráfico circular. Voy a elegir este, gráfico circular 3D. Aceptar. ¿Sí? Ahora, una vez lo tenemos pues acá, lo voy a colocar en esta sección. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y el estilo o diseño que vamos a asignar va a ser este, el de porcentajes, ¿sí? Para que se muestren los porcentajes en cada una de las, en cada una de las secciones. ¿Verdad? Graficando un todo. Gráfico dinámico por productos. Ah, no, perdón, este es por vendedor. Gráfico dinámico. Gráfico dinámico de ventas. Por vendedor. Gráfico dinámico de ventas por vendedor. De la misma manera como se trabajó el día de ayer, ¿verdad? Con lo que es la parte de los gráficos, realizamos el mismo proceso en cuanto al formato, estilo, diseño y presentación, ¿verdad? Aquí pues ya queda a criterio suyo el modificar los aspectos de colores, el modificar los aspectos de formato de la letra, ¿sí? Todo lo que se refiere a la parte de la fuente, la iconografía. En caso en querer filtrar el gráfico. Aquí he hecho clic en productos, solamente estoy viendo cemento. ¿Sí? ¿Cemento para quién? Para Álvarez, González y Rodríguez. Si yo activo también cal, aceptar, varía pues un poco más el porcentaje del gráfico. Acá en la sección de vendedor, puedo visualizar nada más a Rodríguez, y ya pues él me aparece a un 100%. ¿Aplico filtros? Sí, puedo aplicar filtros. No necesariamente tienen que ser o de barras o de columnas, sino que también puedo aplicar lo que es la parte de los filtros en los gráficos circulares. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, Lick. Gracias. Ok. Bien. Por mi parte, ¿verdad? Con esta sección, ¿verdad? Cerramos mi presentación, ¿verdad? Ha sido un gusto el haber compartido con ustedes, deseando pues que cada uno de los temas, cada uno de los aportes que mi persona pues ha proporcionado en ustedes sea de mucho beneficio. Les invito, ¿verdad? A seguir, ¿verdad? Esto pues de la parte de informática, sobre todo el área de Excel, es un área pues bastante bonita, tiene mucha demanda en el mercado y hay una diversidad de temas. ¿Verdad? Que aún, ¿verdad? Falta completar, pero de una u otra forma tratamos la manera de dar pues siempre ese plus. En lo personal pues siempre lo doy. A veces
me dicen, no, se pasó mucho, pero a mí me gusta hacerlo porque sé que en un momento dado a cada uno de ustedes pues les puede servir. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Esto sería todo. Agradezco su atención, las evidencias que ustedes han enviado, ¿verdad? Eso también me ha dado a mí la idea que usted al otro lado de la pantalla ha estado pues en sintonía. Créanme de que la pandemia pues nos dejó una buena enseñanza, ¿verdad? Nos dejó esta herramienta, el poder siempre mantenernos en comunicación, puede ser doble esto también, ¿verdad? A veces se lo digo a los niños, ¿están al otro lado? ¿No están? Entonces de la misma manera pues lo hago pues con los grandes, porque si bien es cierto no convivimos pues de manera personal, que es lo más ideal, ¿verdad? Yo pues como docente así lo he vivenciado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está viendo al otro lado, ¿verdad? Viendo su avance, viendo el progreso y pues el compartir también de manera presencial es bueno. Pero en caso de utilizar estas herramientas tecnológicas, es otra metodología y pues ya al otro lado, ¿verdad? Queda a cuestión pues de cada uno de ustedes el ir participando, el ir realizando pues cada uno de los ejercicios y pues el avance que cada uno va a tener, usted pues lo determina. Así es que muchas gracias y Muchas pues gracias a ustedes por el apoyo. muchas gracias, Lick. Sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Bueno, buenas noches, Leguía. gracias. Muchas gracias, Gracias por todo. adiós. Hasta bien. Cuídense, buenas Muchas noches. gracias, licenciada. Adiós y cuídense mucho. Bendiciones. Muy amable. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.